En este video te estaré mostrando cómo tú podrás comprar, vender, incluso retirar las ganancias o directamente tus bitcoins, Ethereum o cualquier criptomoneda directamente a tu cuenta bancaria de una manera muy sencilla. Y este método, lo mejor es que funciona para muchos países. La verdad es que en este video te voy a mostrar cómo tú vas a poder comprar bitcoin o Ethereum, ya que lo vamos a hacer paso a paso juntos los dos. Así que quédate hasta el final de este video si quieres saber cómo comprar, vender, incluso retirar tus bitcoins o cualquier criptomoneda de una manera muy sencilla y muy segura directamente a tu cuenta bancaria. Así que sin más dilación, comenzamos. Bien amigos, lo primero que tienen que hacer va a ser dirigirse al link que les estaremos dejando en la descripción de este video, y ya tienen que tener creada y verificada su cuenta en Satoshi Tango. Si tú no sabes qué es Satoshi Tango, es una plataforma donde tú puedes comprar, vender y retirar tus criptomonedas de una manera muy sencilla, sobre todo utilizando transferencia bancaria, y esta plataforma funciona para muchos países. Entonces es una muy buena opción con la cual podemos comprar bitcoin, vender bitcoin y retirar nuestros bitcoins o cualquier criptomoneda directamente a nuestra cuenta bancaria. Y lo mejor es que tienen 10 días sin ningún tipo de comisiones, así que te recomiendo que durante los 10 primeros días compres bitcoin o retires tus ganancias, porque no te van a cobrar ninguna comisión. Luego de esos 10 días sí que te cobran una comisión de un 1% o un 2% o incluso un 3%. La verdad es que no recuerdo bien exactamente cuáles son las comisiones, pero déjame decirte que las comisiones son muy pero muy bajas, así que no te preocupes de ese tema. De hecho, en estos momentos voy a comprar cierta cantidad de Ethereum, que es una criptomoneda, mediante transferencia bancaria, y te voy a hacer la demostración en vivo. Si tú no sabes de qué trata esta plataforma, en la descripción del video o por alguna parte de la pantalla estará apareciendo el video donde muestro cómo crear y verificar tu cuenta paso a paso, y sobre todo cómo funciona esta plataforma. Bien, lo primero que tenemos que hacer es darle al botón de cargar fondos, y dentro de aquí le vamos a dar al botón donde dice cargar, ya que vamos a cargar fondos mediante una transferencia bancaria. La opción que vamos a seleccionar es transferencia a la cuenta de Satoshi Tango, y aquí vamos a cargar la cantidad de 1200 soles, y tú lo que tienes que hacer es colocar la moneda de tu país. Vamos a darle aquí al botón de siguiente. Aquí lo que tenemos que hacer en este caso es agregar una cuenta bancaria. Le vamos a dar al botón de más, y aquí lo que tenemos que introducir es el código CCI. ¿Cómo consigues tu código CCI? Imagino que lo podrás visualizar en estos momentos en el teléfono celular, ya que estoy introduciendo el CCI. Este código, que es el CCI o también llamado el código de cuenta interbancario, lo vas a encontrar si ingresas a tu cuenta de tu banco o a la banca por internet, y desde ahí vas a poder ingresar a tu cuenta, donde podrás directamente saber tu código de cuenta interbancario, y si por algún motivo no sabes cómo conseguirlo, le puedes llamar al banco y le puedes solicitar tu código de cuenta interbancario para hacer obviamente pagos internacionales. Una vez colocado este código de cuenta interbancario de esta cuenta con la cual yo voy a realizar el pago, le vamos a dar al botón de verificar, y como pueden ver, de manera instantánea ya detecta la cuenta. Luego lo que tengo que hacer simplemente es seleccionar si tu cuenta de banco es una cuenta corriente o una cuenta de ahorros. Usualmente este tipo de cuentas son una cuenta de ahorro. Vamos a darle el botón de agregar cuenta, y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Como puedes ver, ya de manera instantánea acaba de añadirse nuestra cuenta del banco BCP, y funciona con todos los bancos con los cuales tú quieras trabajar. En este caso yo voy a seleccionar ahora la cuenta para poder hacer la transferencia. Selecciono BCP. En este caso aquí me figura el nombre del titular de la empresa, que está a nombre de Nakamoto Compañía Tecnológica SAC. Entonces lo que tenemos que hacer simplemente es realizar una transferencia a este número siguiendo estos pasos. Como bien lo dice aquí, si tienes una cuenta en BCP, ingresa en operaciones. Bueno, vamos a ingresar en estos momentos. Entonces ingresamos al botón de operaciones, luego ingresamos a pago de servicios, luego en la sección de pago de servicios
vamos a seleccionar la categoría, que en este caso sería empresas. Luego aquí en esta sección, simplemente, si no me equivoco, tenemos que escribir Satoshi Tango. A ver si lo encontramos, y si lo encontramos, creo que va a ser de lujo. Perfecto, como pueden ver, de manera instantánea, aquí nos figura la cuenta de Satoshi Tango, cobranza en soles. Y por último, vamos a seleccionar, en este caso, esta cuenta. Y ahora lo que tenemos que hacer es transferir esta cantidad que previamente he seleccionado, que son 1200.01. En este caso, entonces, vamos a transferir toda esta cantidad. Aquí lo tenemos. Luego, en esta sección, si no me equivoco, tenemos que introducir el RUC o el DNI. En este caso, vamos a introducir el RUC de Satoshi Tango, me imagino. Entonces, bueno, es la primera vez que hago esta compra y por ese motivo quería compartir con todos ustedes el paso a paso. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Perfecto, una vez colocado todos estos datos, vamos a retroceder y ahora sí le vamos a dar al botón de continuar. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar el importe. En la parte inferior me dice que el total a transferir va a ser de 1200.01 soles, los cuales voy a cargar a mi cuenta de Satoshi Tango. Le voy a dar al botón de informar. Bueno, en este caso, antes de darle el botón de informar la transferencia, voy a transferir. En este caso, le voy a dar al botón de continuar. Y ahora sí, espero unos cuantos momentos. Aquí me dice la cuenta de origen, luego tenemos el RUC, aquí está la empresa que es Satoshi Tango. En este caso ya está todo bien verificado y por último vamos a darle al botón de confirmar. Aquí estamos realizando una transferencia directa a la cuenta del banco de esta empresa que es Satoshi Tango y nos dice que el pago se ha realizado correctamente. Entonces ahora le voy a dar al botón de informar transferencia y luego lo que tengo que hacer, tengo que dar el botón donde dice si ya fue hecha la transferencia. Ahora nos dice lo siguiente: por favor ingresa el número de operación que figura en el comprobante de transferencia de tu banco. Entonces aquí está el número de operación que figura en la parte inferior. Entonces simplemente vamos a colocar este número. Perfecto, una vez colocado el número de transferencia le vamos a dar al botón de continuar. Y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Nos dice felicitaciones, ya tenemos hecha la transferencia. Una vez recibido el pago, cargaremos los fondos a tu cuenta y podrás utilizar dinero. Por favor, sé paciente, todas las transacciones son procesadas manualmente, entonces tenemos que esperar. No sé cuánto tiempo demore en que te habiliten el dinero que tenemos aquí, pero me imagino que no debe de tardar mucho. Aquí nos dice, ten en cuenta que la acreditación puede demorar hasta 48 horas hábiles, aunque habitualmente demora mucho menos. Puedes revisar el estado de tus transacciones en cualquier momento desde mi cuenta, movimientos y cuenta pendiente. Y como pueden ver, chicos, en la sección de pendientes tenemos aquí el pago de 1200.01 soles que nosotros hemos transferido a Satoshi Tango. Entonces, lo único que tengo que hacer es esperar a que el pago llegue y cuando el pago llegue, vuelvo con todos ustedes para poder continuar el proceso de cómo comprar las criptomonedas y también les explicaré exactamente en cuánto tiempo se demoraron en acreditarme el saldo directamente a Satoshi Tango. Así que nos vemos en la segunda parte de este video. Bien amigos, ha transcurrido exactamente un día desde el momento que realizamos la transferencia para poder cargar nuestra cuenta dentro de Satoshi Tango y como pueden ver, aquí está exactamente el mismo saldo que cargamos hace unos cuantos minutos atrás en la anterior parte del video. Fíjense que son más de 1200 soles los cuales los voy a utilizar para poder comprar Bitcoin o Ethereum directamente en estos momentos. Pero ahora también quería mostrarles a todos ustedes cómo poder retirar el dinero. Una vez que tú tienes ya sea Bitcoin, Ethereum o cualquier otra criptomoneda, si quieres retirar el dinero, la realidad es que es bastante sencillo. En primer lugar, tendrías que comprar o vender las criptomonedas. En este caso, le darías al botón de vender y elegirías, en este caso, qué criptomoneda quieres vender. Dentro de la sección de comprar, vender, aquí puedes vender tu Bitcoin Cash, Bitcoin, también puedes vender DAI, que es una stablecoin, Ethereum, también puedes vender Litecoin, Ripple y también Tether. Entonces, todas estas criptomonedas se pueden vender y una vez que tú las vendas ya vas a poder tener directamente el saldo en la moneda de tu país. Una vez que ya tú tienes el saldo en la moneda de tu país, lo que tienes que hacer es darle al botón de mi cuenta y aquí tienes la opción para poder retirar. Como puedes ver, cargar saldo y retirar saldo. Si le das al botón de retirar, aquí nos dice selecciona un método de retiro, seleccionas la transferencia bancaria, seleccionas cuánto deseas retirar. Por ejemplo, yo quisiera retirar 100 soles,
le doy al siguiente y como ya previamente tenemos asociada nuestra cuenta bancaria, simplemente tendríamos que retirar a esta misma cuenta bancaria y en un plazo máximo de 1 a 2 días ya podrías ver todo el dinero que has retirado en criptomonedas directamente en tu cuenta bancaria de una manera muy fácil y muy sencilla. Entonces ya saben cómo poder retirar y vender sus bitcoins y poder tener todo ese dinero directamente en su cuenta bancaria de cada uno de ustedes. Ahora sí, vamos a dirigirnos a la sección de comprar y vender y aquí lo que vamos a hacer es comprar la criptomoneda llamada Ethereum, ¿ok? Vamos a seleccionar Ether y lo que voy a hacer es comprar con el saldo que ya hemos cargado previamente a Satoshi Tango. Voy a darle a los 1200 soles y aquí voy a seleccionar lo siguiente. Voy a ingresar todo el saldo que serían 1200, incluso .01. Le vamos a dar al botón de siguiente y en la parte derecha me hace un cálculo de cuánto en la criptomoneda yo voy a recibir. En este caso voy a recibir 0.2597 Ethereum. Lo mismo tienen que hacerlo con Bitcoin o con la criptomoneda que ustedes deseen comprar. Yo les recomiendo, si ustedes quieren comprar ya sea Tita, ya sea Polkadot o cualquier otra criptomoneda que esté basada en la red de Ethereum, primero compren Ethereum y luego ya intercámbienlo por cualquier otra criptomoneda, ya que de esa manera las comisiones van a ser incluso mucho más bajas, porque si tú primero compras Bitcoin, luego lo quieres intercambiar por otra criptomoneda, entonces va a ser un poquito más complicado. Perfecto, una vez ya seleccionado el saldo completo, vamos a dar al botón de máximo, si tú quieres comprar criptomonedas con el máximo de saldo que tienes dentro de Satoshi Tango, le vamos a dar al botón de siguiente, esperamos unos cuantos momentos, nos dice aquí toda la transacción. La comisión durante los primeros 10 días, muy importante chicos, es de 0. Luego la comisión es de un 1%, si no me equivoco. La verdad es que es muy, pero muy baja la comisión. Entonces aprovechen los primeros 10 días que ustedes tienen para poder comprar, vender y retirar sus criptomonedas sin ningún tipo de comisión. Como pueden ver, la comisión es 0. Ahora le voy a dar al botón de confirmar y eso sería todo lo que tendríamos que hacer. Esperamos unos momentos y como pueden ver, felicitaciones. Puedes revisar las transacciones en cualquier momento desde mi cuenta Movimientos y completados. Vamos a darle al botón de cerrar. Ahora vamos a dirigirnos nuevamente a la sección de historial de transacciones y aquí como pueden ver tenemos la compra de Ethereum que hemos realizado en estos momentos. Aquí pueden ver todos los detalles y vamos ahora al panel de control. Y como pueden ver dentro del panel de control en la parte principal, en la parte mucho más inferior tenemos nuestra cartera de criptomonedas. Aquí nosotros vamos a poder tener nuestras criptomonedas ya sea en Bitcoin, en Ethereum, en Litecoin, en Ripple, en Bcash, en DAI y en todas las criptomonedas. Fíjense que nosotros tenemos un saldo de 0.25 Ethereum, que eso equivale a 1.153 soles. Obviamente nos ha cobrado unos 50 soles de comisión, esto por el tipo de cambio al cual nosotros estamos comprando Ethereum. Obviamente esta no es comisión que nosotros hemos pagado a Satoshi Tango, sino que este es el margen de precio de compra y venta al cual se encuentra Ethereum. Si no me equivoco, cada Ethereum actualmente vale más de 1200 o 1100 y tantos dólares, ¿ok? Entonces, pero de igual manera es una comisión muy pero muy baja a comparación de otros exchange. La verdad es que esta es una forma muy fácil, muy segura y muy sencilla de hacerlo a comparación de otros exchange que te cobran hasta un 5% de comisión por cada una de las compras y por cada una de las ventas e incluso por retirar. De hecho, incluso no se puede retirar en otras plataformas. Entonces, ahora que ya tenemos nuestros Ethereum, como pueden ver, ya lo podríamos retirar si nosotros quisiéramos a cualquier otro monedero, ya sea a tu Ledger Nano, a tu billetera fría, Exodus, a Coinbase, a Binance, a cualquier billetera que tú desees. Para poder hacerlo, nos vamos a dirigirnos a la sección de mi cuenta y dentro de mi cuenta tenemos la opción para poder retirar y cargar fondos en nuestra moneda local y también para poder retirar cripto. Si nosotros le damos al botón de retirar cripto, qué moneda deseas retirar, seleccionamos la moneda en la cual tenemos nuestros fondos, que sería Ethereum, y aquí podríamos seleccionar el máximo, luego le daríamos al botón de siguiente, agregaríamos una dirección y lo que tenemos que hacer aquí simplemente es, bueno, antes de agregar nuestra dirección, nos dice que necesitamos activar el segundo factor de autentificación, para lo cual tenemos que hacer esto. Entonces vamos a seguridad y en la parte superior nos vamos a ajustes. Perfecto, dentro de ajustes nos vamos a seguridad y dentro de seguridad activamos el segundo factor de autentificación. Le vamos a dar al botón de proteger mi cuenta. Aquí nos dice lo siguiente: por favor, descarga la aplicación Authy
en tu teléfono celular. En este caso, lo que tenemos que hacer es descargar la aplicación llamada Autentificador de Google desde la Play Store o desde la App Store. Luego que tienen ya descargada la aplicación, es tan sencillo como darle al botón de más. Luego vamos a darle a escanear un código QR y escaneamos, bueno, le vamos a dar al botón de permitir. Ahora sí escaneamos este código QR y, como pueden ver, de manera instantánea ya se agregó Satoshi Tango a nuestra cuenta. Y por último, en la parte inferior, en nuestra cuenta principal, tenemos que confirmar esta operación. Vamos a colocar el código que nos aparece dentro de la aplicación del autentificador de Google. Lo colocamos rápidamente porque este código solo está vigente durante un minuto como máximo, y le vamos a dar el botón de proteger mi cuenta. Una vez hecho eso, nos dice que bien, ya se ha activado correctamente el segundo factor de autentificación. Eso sería todo lo que tendríamos que hacer, y por último, el último paso que faltaría sería retirar. Ahora sí nos vamos a la sección de mi cuenta, a la sección de retirar, a la sección de retirar Ethereum o la criptomoneda que tú hayas comprado. Seleccionamos el máximo, le damos al botón de siguiente, agregamos una dirección. Por ejemplo, si yo quisiera colocar la billetera de Exodus, selecciono la billetera de Exodus y en la parte inferior coloco obviamente la dirección. En este caso yo no lo voy a hacer en estos momentos porque quiero comprar más criptomoneda dentro de la plataforma, y una vez que ya tenga el capital total en criptomonedas recién lo voy a pasar. Simplemente les estoy mostrando para que ustedes sepan cómo poder comprar y vender las criptomonedas e incluso retirarlo directamente a cualquiera de sus billeteras. Ya saben lo que tienen que hacer: ingresan su dirección. Por ejemplo, yo estoy dentro de este nuevo, bueno, de este celular que tengo, que es un celular que lo utilizo para poder trabajar, y fíjense que aquí tenemos la aplicación de Exodus. Es una cuenta totalmente nueva. De hecho, un Ethereum vale $1,250 a precio de día de hoy. Yo podría ingresar aquí, le daría al botón de recibir y esta es mi dirección de Ethereum. Si tú has comprado Bitcoin, lo que tienes que hacer, seleccionas Bitcoin obviamente y introduces la dirección en esta sección. Una vez que introduzcas la dirección, le das a agregar dirección y eso sería todo lo que tienes que hacer. Y eso sería todo, chicos. Espero que les haya gustado y que les haya servido de mucho este video tutorial, porque es una de las plataformas más interesantes para poder comprar, vender y retirar tu dinero de una manera muy pero muy segura, y sobre todo con las más bajas comisiones. De mi parte sería todo por este video. Si tienes preguntas, dudas o lo que sea, déjenme ver un momento el gráfico de Bitcoin, que veo que está subiendo, entonces eso es buena señal. Así que, chicos, les dejo la mejor energía, un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video.